¿Cómo eliminar los ciringomas de manera natural? Aunque el nombre suene bastante feo, los ciringomas no son más que pequeños bultos benignos que pueden salir en la piel a causa de las glándulas sudoríparas o serinas hiperactivas. Los ciringomas tienden a desarrollarse alrededor de la parte superior de la mejilla y la parte baja de los párpados y son más habituales en adolescentes y mujeres. Pueden ser hereditarios y las personas con síndrome de Down y diabetes son más propensas a ellos. Técnicamente son pequeños tumores, pero al ser benignos no suelen requerir tratamiento. En principio tampoco se suelen extender a otras zonas del cuerpo ni pondrán en peligro tu salud. Aún así, los ciringomas son bastante antiestéticos, y es por esto por lo que la mayoría de personas quiere deshacerse de ellos. El método más común para eliminarlos es la extirpación, pero requiere mucho tiempo y dinero, suele ser doloroso y puede que vuelvan a aparecer después. Además, si no tienes mucho cuidado con la exposición solar tras haberlos extirpado, pueden salirte pequeñas manchas oscuras en la piel, incluso algún tipo de infección. Afortunadamente, existen otros métodos para eliminar los ciringomas que no requieren la extirpación y dan resultados realmente asombrosos. Son remedios naturales que puedes probar tú mismo en casa. Es importante tener en cuenta que necesitarás tiempo para ver los resultados, pero este tipo de tratamientos son mucho más fáciles y baratos. Además son totalmente naturales, por lo que no causarán ningún tipo de efecto negativo para tu organismo. Consulta antes con tu médico por si tienes reacción a cualquiera de estos remedios. Estas son algunas de las mejores maneras de deshacerse de los ciringomas de manera natural. Una vinagre de sidra de manzana. La acidez del vinagre de sidra de manzana puede ayudarte a disolver lentamente los ciringomas. Además, los antioxidantes que contiene pueden ayudarte a reparar la piel y a curarla. Empapa un algodón en vinagre de sidra de manzana y aplícatelo sobre la zona afectada. Repite el proceso varias veces al día durante varios días y verás cómo desaparecen. Dos jugo de limón. Al igual que el vinagre de sidra de manzana, el jugo de limón es muy ácido, por lo tanto también será muy eficaz para eliminar los ciringomas. Además, su contenido en vitamina C te ayudará a hacerlos desaparecer sin dejar cicatrices en la piel. 3 Gel de aloe vera. Si tienes aloe vera plantado en casa, tienes uno de los mejores remedios a mano. Solo tendrás que romper una de las hojas y aplicarte el gel que contiene dentro justo en la zona donde tengas los ciringomas. Además, la vitamina E de la aloe vera puede ayudarte a prevenir las arrugas del contorno de ojos.
4 aceite de ricino. Es un remedio muy común para los cólicos, pero también se puede utilizar para eliminar los siringomas. Hay muchas personas que afirman que es más eficaz si se agregan unas gotas al bicarbonato de sodio. Aplica la pasta sobre el rostro unas 2 o 3 veces al día para obtener mejores resultados. 5 Jugo de cebolla. Extrae el jugo de una cebolla, puede que no huela muy bien, pero será muy eficaz para ayudarte a deshacerte de los siringomas. Aplícatelo sobre la zona afectada, déjalo reposar 10 minutos y enjuágate. Repite lo mismo unas 2 o 3 veces al día. Ajo. El ajo también te ayudará a liberarte de estos molestos burritos. Solo tendrás que aplastar un diente de ajo y aplícatelo sobre la zona donde tenga los siringomas. Puedes hacerlo antes de dormir para que las enzimas del ajo tengan más tiempo para actuar. ¿Tenías idea de alguno de estos remedios naturales? Cuéntanoslo en los comentarios. Comparte estos remedios con todos tus amigos.